he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Padre,
humana, andan desnudos y faltos de alimento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, abrigados y saciados, pero no lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe. Si no tienes obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestros mayores, que tanto nos han enseñado, que
seamos capaces de cuidarles y acompañarles. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y que nuestra familia sea el comienzo de esas semillas que son necesarias para conseguirla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestra madre y abuela, Josefina Polo, que aquí nació y fue miembro de esta comunidad, orgullosa de su tierra, cuyo recuerdo nos ha traído hoy aquí. Que su generosidad, su fortaleza, su vida de cruz y sacrificio nos sirva de ejemplo a todos los aquí presentes. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos los miembros de la cofradía de la Santa Veracruz y sus difuntos, para que sean para todos ejemplo en el seguimiento de Jesús. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor nuestro, por él los ángeles.
y ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóbono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó panes sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Ángela, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos,
y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
sentados en tu sagrado banquete, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido, mediante el velo de la cruz vivificadora, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Daremos a adorar el Lignum Crucis. Es que el Lignum Crucis es una reliquia muy particular porque es un trocito de la vera cruz de nuestro Señor Jesucristo y que por tanto se puede venerar con el tradicional beso, haciendo una reverencia profunda ante ella o bien incluso con genuflexión, porque es la vera cruz. Y al finalizar todo esto, habrá un aperitivo, unas pastas de un vino español ofrecido por la cofradía de la vera cruz en el claustro. El Señor esté con vosotros. Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones, y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin, y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Cantamos el respeto.